¡Toma ya! ¡Míralo! ¡Epa! ¡Pero qué contento se ha... ¡Pero qué contento se ha puesto Plátano! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vaya nivel! Sí, sí, se nota sí, el potasio, sí, ¿eh? Sí, se nota el potasio, sí, ¿eh? Sí. ¡Mira qué energía! ¡Mira qué energía! ¡Oh! ¡Vaya nivel de actuación! Arturo, qué nivel vocal. Me ha encantado. Y sobre todo, si te fijas en sus pies, se ve cómo marca el ritmo, cómo es preciso, cómo lleva todo controladísimo. Es alucinante. Y luego, la voz, brutal. El nivelón de Plátano. Roy Orbison estaría orgulloso de nuestro Plátano. Yeah. ¡Vamos a buscar! Pero bueno, estás especialmente contento hoy, Plátano. Energía. ¿Qué te pasa? A ver si esto te baja un poquito la euforia o no. Y es que te he robado el teléfono, te he cogido el teléfono prestado un momentito, para ver qué contactos tienes y a ver si así damos alguna pista más a nuestros investigadores. Que pase, por favor, el móvil de Plátano. Ahí lo tenemos. A ver, a ver. Para escuadriñar en su agenda. Gracias, muy amable. Vamos a conectarlo. Tras. ¿Dónde vas? Ahí está, ahí lo tenemos. Vamos a ver. Plátano guarda en su agenda el teléfono de... ¡Pablo López! ¡Fuera! ¡Vete de mi casa! Claramente, o sea, es cantante. Estamos todos de acuerdo en que estamos ante un cantante profesional. Total. Pues vamos a ver qué nos dice Plátano sobre este contacto. Plátano, cuando quieras. Pablito clavó un clavito en el corazón de este Plátano. Él es de esas personas a las que siempre tienes ganas de ver y sobre todo escuchar. Claro. ¡Hey! ¿Todo escuchar? Claro. Son amigos. Porque son colegas de profesión. Claro. Pues dame teorías. A Yo ver, fresquitas. Aposté y vuelvo a retomar mi primera apuesta. Sí. ¿No? Entonces, cuando ha dicho, atención, lucho para no ponerme maduro. Uy. Venezuela. ¿De dónde era Maduro? Venezuela. ¿De Venezuela? Claro. Sí. De Venezuela. Esperar. ¿Qué nos estás queriendo decir, pana? Le gusta el fútbol. Claro. Conocido en Latinoamérica. Le gustaría hacer películas románticas. ¿Por qué? Porque el cantante que hay debajo ya ha hecho sus pinitos como actor. Anda. En Mis Adorables Vecinos. Sí, evidentemente estamos hablando del inconfundible y queridísimo Carlos Baute. ¡Carlos Baute! Me encanta. Y puede tener el número de Pablo López sin problema. Me cuadra, me cuadra. Pues a ver, mira, yo voy a decir, desde el comienzo he visto que debajo de Plátano hay un pedazo de artista. No sé, ¿os habéis dado cuenta que él iba rollo Mel Gibson en Braveheart? Sí, sí. Y que dice que tiene un grito de guerra. Sí, esto es importante. Un grito de guerra. Eso es muy importante. Mira, mira, ¿por qué? Mira. Porque este señor que está ahí ha sacado una canción que se llama Grito de Guerra. Adiós. Sí. Ay, entonces, ay, ay. Para mí... Mira, 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 mira. Debajo de Plátano hay un chico guapísimo, encantador, que canta de maravilla y que se llama Carlos Rivera. ¡Oh! Podría ser. Sí. Yo creo que todo qué esto... Qué momento, qué momento. Todo esto es muy bonito, pero yo pienso que pillaríamos algún deje del acento. Yo creo que esta persona es más de aquí que... Bueno... que de aquí. Yo hoy me he estado dejando llevar por la voz, por las pistas, que dice que vuelve al barrio, que vuelve al lugar, el árbol donde creció, que ha triunfado en México, que le gusta el cine y que, y que podría haber protagonizado el cine. Hizo una película esta persona. Yo ¿qué creo... ¿Qué ha pasado? Me voy a lanzar a decir la voz, cómo habla, las pistas me dan un... y que ha triunfado en México, David Summers. ¡David Summers! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! Y el grito de guerra es voy a pasármelo bien. ¡Qué voy bueno! A pasármelo bien. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Bravo! Gracias. Sí, la verdad que sí. Muy bueno. Gracias. Me encanta. Hombres G. Hombres G. A tope. Sí. No, está bien. Sí, me cuadra todo. Yo, en cambio, sí que creo que la persona que está debajo del Plátano sí que es latino, ¿eh? Yo le veo madrileño. Yo creo que no. Yo me voy a mantener porque la pista de los duetos... Él se está haciendo muy conocido en nuestro mercado a través de duetos con un montón de artistas. Dice que quiere ser actor justo ahora. Está a punto de debutar en una serie que está grabando. Y luego la pista del fútbol es que grabó una canción para el Mundial.
Entonces, yo me sigo manteniendo que es Sebastián Yatra. ¡Ah, Sebastián Yatra! ¡Vale! Podría ser. Sí, muy bien también. Es que esa era muy buena. Pues ya lo tengo todo, ya lo tengo todo. Estos son los nombres. Le damos un aplauso a Plátano porque vamos a votar right now.